Y desde Cancún hubo reacción por parte del presidente. ¿Qué dijo Andrés Manuel López Obrador a este asunto? Señaló que esta nueva medida afectará a 4 de cada 10 mexicanos que deseen viajar a Canadá. Además de que con los nuevos requisitos va a ser muy difícil, dijo, que haya cumbre de América del Norte. Y aunque dijo que respeta la decisión y que no quiere problemas, pues no quiere romper relaciones con Canadá, envió un mensaje a Justin Trudeau. Un pequeño reproche fraterno, respetuoso al primer ministro, porque nosotros les ayudamos, y él lo sabe, para que se aceptara que Canadá participara en el Tratado de Libre Comercio, porque el presidente Trump no quería. López Obrador también señaló que le llama la atención que este anuncio se dé en la víspera del arranque de la campaña electoral aquí en nuestro país. Y es que, pues sí, ¿no? Estamos ya a menos de 12 horas de que esto inicie oficialmente.